Así como podría decirse que Jimi Hendrix ha sido influencia de toda la guitarra de rock posterior, lo mismo podría decirse de Charlie Christian en lo que se refiere a guitarra eléctrica de jazz. Nacido en el año 1916, en una vida de tan solo 25 años, Charlie Christian le mostró al mundo que la guitarra eléctrica podía ser un instrumento principal como la trompeta, el saxo o el piano. Porque claro, hasta que no existió el amplificador, la guitarra en esas orquestas de trompetas y saxos era una especie de banjo, en el sentido de que no tenía el suficiente volumen para hacer solos. Pero gracias al avance tecnológico de amplificadores y micrófonos, y gracias también a Benny Goodman, que tomó a Charlie Christian en su orquesta, de pronto la guitarra empezó a ascender en el puesto de instrumentos. Así que Charlie Christian literalmente cambió el mundo y mostró el camino de lo que iba a ser la guitarra eléctrica de jazz. Y todo eso Charlie Christian lo hizo con un micrófono muy particular, que por alguna razón luego dejó de usarse, pero que ahora tengo instalado en esta guitarra. Y de eso se trata este video. Buenas, acá Pedro Velora. Este micrófono tipo Charlie Christian es un micrófono bobina simple, pero con un diseño bastante particular y muy distinto al típico de Stratocaster o de Telecaster. Tenemos un montón de opciones de micrófonos de bobina simple, incluyendo los más raros como el P90 o el Gold Foil. Pero este micrófono en particular, el tipo Charlie Christian, quedó extrañamente olvidado. Quizás la razón por la que se dejó de usar este micrófono es por ese tipo de montaje tan particular que se usaba en las guitarras tipo archtop. Así que cuando me enteré que la marca Lollar estaba haciendo uno de estos micrófonos, pero en un formato tipo humbucker, es decir, que puede instalarse en cualquier guitarra en la que uno podría poner un micrófono humbucker normal, dije, ¡epa! Puede ser algo interesante para probar. Esta guitarra es marca Sur y tiene especificaciones absolutamente tipo no caster. Me refiero a un mango bastante bate de béisbol, radio 725, Swampage, es decir, una tele muy tipo 52. De fábrica, esta Telecaster salió con un humbucker, es decir, estaba ruteada, tenía la cavidad en la madera para un micrófono de bobina doble. Y aunque me encantaba el sonido con ese humbucker, perdía un poco esa cuestión tan particular de la Telecaster. Así que después le puse un micrófono bobina simple, el típico de Telecaster. Y así como con el humbucker era demasiado poco Telecaster, con el bobina simple era demasiado Telecaster. Digo esto porque al estar usando estas guitarras, pero más para un sonido limpio ligado al jazz, me gusta usar calibre 12 de cuerdas flats, cuerdas lisas, y uno quiere calidez, pero al mismo tiempo quiere esa definición tan pianística, típico de la Telecaster. Me refiero a eso. Casi pianístico que tiene la Telecaster. Y con el humbucker, aunque el sonido de nota simple era grandote y estaba bueno, se empastaba un poco estos acordes más complejos. Así que la verdad que estoy muy contento con este micrófono porque creo que tiene lo que más me gustaba de cada uno de esos mundos. Como para mostrar un poco cuál es el sonido de este micrófono, compuse la canción que venís escuchando. Y
no sé si compartís la sensación de que, quizás por este tipo de cuerdas flats y bastante gruesas, que tiene algo medio como un chelo. Me refiero a algo medio rasposo, pero muy cálido. Y hay algo que tiene este micrófono que no lo había sentido en ningún otro micrófono, que es que la transición entre cuerdas es como muy fluida. Es como que el pase de una cuerda a la otra está como más conectado, me súper gusta eso. Una gran ventaja también de estos micrófonos en una Telecaster es que usan el mismo tipo de potenciómetros que usa el otro micrófono de Telecaster, que era algo que siempre me resultaba raro cuando tenía el humbucker en esta posición. Es como que el circuito o es para humbucker o es para bobina simple, o hay que hacer algún experimento extraño. Con este realmente tienen un volumen similar y, como decía antes, usan el mismo circuito en cuanto a valores de potenciómetro y demás. Para mostrar esto puedo tocar un acorde con este micrófono y rápidamente pasar al otro, como para notar que, aunque son micrófonos distintos, trabajan en la misma liga. Realmente estoy muy contento con este micrófono porque esta es una de mis guitarras preferidas en cuanto a cómo suena acústicamente, pero nunca sentía que el micrófono realmente reflejara eso que ocurre en la madera. Es decir, el micrófono no va a cambiar lo que sea la guitarra, el micrófono es como el micrófono que usa alguien que canta. Pero así como alguien que canta elige un micrófono que vaya en función de las características de su voz, lo mismo ocurre en la guitarra. Y al menos de las posibilidades que probé, este micrófono Charlie Christian hecho por la marca Lollar es el que más se acerca. Si sos parte del club, hay un video extra disponible en el que no solo tenés acceso al backing track de ese tema que estuvimos escuchando recién, sino que también podés escuchar la guitarra en forma aislada, es decir, únicamente la guitarra de todo el tema. Y también, si sos parte del club, tenés un video extra en el que muestro brevemente toda la cadena de audio, desde la guitarra, el cable, el cabezal, que usé un Deluxe Reverb, un gabinete externo, que usé un gabinete 2x2, el micrófono que usé, etcétera, etcétera. Y claro, si sos parte del club, no solo tenés acceso al material extra de este video, accedes al material extra de todos los videos. Y también hay libros, PDFs, hay un montón de información para divertirse ahí en el club. Espero que este video te haya resultado interesante, o al menos una inspiración para ir a escuchar al genial Charlie Christian. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.